Ahora quería pasar por acá a darles una muy buena noticia. Logramos ya tener la segunda reforma constitucional. Es también sobre Bogotá. Esta reforma crea la región metropolitana Cundinamarca-Bogotá. Por fin vamos a tener un mecanismo de cooperación, de planificación a largo plazo para las realidades que son comunes. Atrás quedaron los tiempos de las rencillas políticas. Por medio de la región metropolitana podremos planear, tomar decisiones vinculantes para toda la región en materia de transporte, de infraestructura, de servicios públicos, en materia también de abastecimiento alimentario, muchos temas que debemos precisar ahora en la ley reglamentaria. Quiero dejar este video también para darle un reconocimiento enorme a Juanita Gubertus, quien lideró esta iniciativa desde el comienzo, a la bancada de Cundinamarca, a la bancada de Bogotá, a la alcaldesa mayor, al gobernador de Cundinamarca, cuyo liderazgo fue definitivo. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar de este proyecto, del cual pude ser coautor, coordinador, ponente. Demostramos que cuando dejamos atrás las diferencias políticas y nos concentramos en las necesidades de la gente, podemos dar muchos mejores resultados legislativos, ya que está uno recién sacado de la puerta del horno. El acto legislativo 02 de 2020, creando por fin la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Un abrazo.